Amigos y paisanos, hoy les estaremos hablando del umlujiji. El umlujiji es una hierba alimenticia. Yo creo que es de la familia de la espinaca. Es una hierba que la conseguimos en verano. Deliciosa, nutritiva. La procesamos para consumirla en el invierno. Ella viene fresquita, nosotros la procesamos para que quede así de seca y la guardamos en este, así queda procesada. Se deshojan de sus tallitos y se ponen a secar por días, no en el sol, adentro, a temperatura ambiente. Entonces las colocamos a guardar acá en estos saquitos para el invierno. Aquí se mantienen. Y también lo podemos hacer en el congelador. Estas ya son frescas. Esas se pusieron a secar. Estas se dejan frescas en el congelador, que son estas que tengo para preparar acá hoy. Usted las saca del congelador y las tira en agua caliente. Aquí ya las he remojado en agua caliente varias veces, ya la he lavado muchas veces, hasta que el agua salga clarita, porque el agua sale bien oscura. Ella es babosa, por eso se consume con bastante limón. Entonces, antes de ponerla a cocinar, nosotros la lavamos con el agua caliente varias veces y la secamos bien, lo más que podamos, la escurrimos. Escurrimos para sacarle toda esa agua. Entonces síganme en la preparación del umlujiji. Esto era lo que quería comentarles de la diferencia de la fresca y de la seca. Aquí en casa les gusta mucho más esta porque queda como si fuera recién traída de la selva. Pero como no hay espacio en el freezer para tanto muni, entonces toca hacer la mitad seca. Para nuestro mlujille, nuestra pechuga anteriormente sazonada en una gota de aceite. La ponemos a sofreír. Esta receta normalmente se hace con pollo sancochado y después se desmenuza. Pero aquí mis chicos son muy exigentes, entonces a mí me toca hacérselos con pechuga. Ya sofrito la pechuga con el ajo y la cebolla, le echamos el tomate. El tomate le ayuda muchísimo a la hoja para que se le aminore un poco esa babosidad que tiene. Nuestra pechuga ya se ha guisado un poco en la salsa del tomate. La salsa casera que hicimos, que ya en los videos anteriores ustedes han visto. Le echamos un caldo Maggi. Y le echamos la hoja que ya está escurrida, lavada y escurrida. Quiero comentarles que esta hoja hay veces es muy dura y hay que ponerlo en la olla press. Ella es una hoja, pero eso es como un hierro de lo duro. Y quería comentarles también que la hoja seca que les había mostrado, esa se coloca a remojar en agua caliente también antes de darle este proceso. Entonces, esa es nuestra hoja de mlujiji. No sé en la región de ustedes cómo le llaman. Agüita que la tape y ahí la dejamos que se cocine, bien tapadita de agua. Bueno, definitivamente nuestro mlujiji me tocó ponerlo en la olla press un rato a pitarlo porque es una hoja
en ocasiones viene muy dura la hoja. Entonces toca ponerla a picar un rato. Entonces ahí la pongo a colocar en su olla. Echamos una gotita de agua y le echamos cilantro. El cilantro es esencial, esencial para el cilantro, para el ajillo. Es lo que le da el sabor espectacular. Mucho, mucho cilantro. Entonces lo dejamos que se conserve otro rato más. Le echamos un poquito de limón cítrico, jam de limón, para que corte esa babosidad y para que él sea delicioso. Usted le puede echar limón al gusto, pero el jam de limón se le echa antes de apagarlo por un poquito. Aquí voy a hacer un pan al ajo con mantequilla para el lonjillo. Si usted gusta, lo puede hacer con aceite de oliva, pero yo en esa mantequilla entonces voy a usarla. Este es un pan que usted le echará a la lonjilla arriba, y puede hacer estos panes para varias ensaladas. Ponemos a tostar el pan de esta manera. Este proceso se hace en el horno, pero yo no voy a ir a prender el horno por estos gramitos de pan. Entonces yo prefiero hacerlo acá y le doy vuelta a vuelta hasta que el pan esté crocante y tostadito. Este se puede hacer para la ensalada César, para las cremas también las hacemos y las tenemos ahí reservadas y se las echamos a las cremas. Entonces usted está jugando aquí en la paila hasta que ella dé el punto tostadito con ajo, cilantro y mantequilla o aceite de oliva si usted gusta. Este es nuestro mlujille que ya ha estado y se acompaña con arroz de fideos, los arroz de fideos árabes. Ha estado listo nuestro suculento mlujille. Divino, delicioso se ve. Esto se sirve en un plato hondo de sopa, ¿no? Pero yo para presentárselo se los he colocado ahí. Con limón. Con limón. Con este picante que yo misma preparé en los videos anteriores. Usted ya los habrá aprendido a hacer. Limoncillo. Y por último le echamos el pan que les he dicho que tostaran con ajo y cilantro. Este es nuestro mlujille. Sahtain.